Soy Agustín García Matilla. Mi trayectoria profesional se remonta a 40 años atrás, cuando comencé en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y una de mis actividades fundamentales en esa época fue intentar poner en valor a todos los verdaderos pioneros de la educomunicación, desde Celestín y Elise Freinet, pasando por Paulo Freire, Mario Kaplun, Geneviève Jacquinot, y otros muchos, otras muchas y otros muchos académicos que han aportado a la educomunicación pues una visión premonitoria. Y en ese sentido, pues nuestro trabajo a lo largo de estos años se ha centrado también en la producción de materiales multimedia que han intentado llevar a la práctica las mejores ideas de la educomunicación. En ese sentido, dentro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, produjimos a mediados de los años 80 un multimedia sobre lectura de la imagen y análisis crítico de los medios que llegó a centenares de profesores de toda Iberoamérica. A partir de ese momento he continuado con mi labor profesional en universidades como la Complutense, la Carlos III o esta Universidad de Valladolid. A lo largo de este tiempo seguimos reivindicando el que la educomunicación debe promover el pensamiento crítico y hacer que la inteligencia natural sirva para crear una ciudadanía más crítica y más responsable.